Bienvenidos a un nuevo curso. Soy el ingeniero Aimer Cigarroa, asesor certificado de los sistemas Compaq y experto comercial de los sistemas Compaq. Y el día de hoy hablaremos sobre el curso básico de comercial premium. Esto pues sería la sesión número 1 de la parte número 2. Comentarles que pues este curso básico lo vamos a dividir en dos partes, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, lo van a encontrar como título de sesión 1, parte 1 y sesión 1, parte 2, ¿correcto? Muy bien. Pues bueno, para los que ya han tenido el gusto de conocerme, quizás hemos platicado por llamada, hemos tenido pues algún soporte vía remota y por qué no, a lo mejor alguno presencial. Actualmente me encuentro en el área de servicios sistemas o en el área de soporte técnico y específicamente pues veo el tema de los servicios comerciales de Compaq. Entre ellos pues incluye la parte del sistema de factura electrónica, vende comercial premium, para que pues quienes no sepan puedan identificar en qué área pues me desempeño, ¿no? Muy bien, vamos a ir avanzando con respecto a este pequeño curso básico, comentarles que pues va a ser un curso donde vamos a tocar algunos temas importantes desde la creación pues de la empresa. Hasta configurar o conocer algunos apartados que a lo mejor no le damos alguna importancia cuando trabajamos con el sistema de comercial premium, ¿va? Entonces, van a haber algunos apartados que pues los voy a tratar teóricamente, otros pues veríamos algunos ejemplos desde cómo dar de alta un producto, cómo dar de alta un servicio, la parte de los clientes y todo esto lo iremos viendo con el pasar de las sesiones, ¿vale? Entonces, pues espero que el video les pueda ser muy funcional con respecto al sistema de comercial premium. Muy bien, pues vamos a ir avanzando con las diapositivas, comentarles que pues vamos a estar viendo diapositivas y vamos a estar haciendo algunos ejemplos prácticos para que pues podamos ir de la mano con respecto a lo presentado en la diapositiva, ¿va? Muy bien. Pues bueno, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Pues el objetivo es que al finalizar pues el curso el asistente conocerá la configuración inicial básica para la creación de una empresa y generación de documentos dentro del sistema de Compaq Comercial Premium. ¿Vale? Ese es el objetivo que se tiene para ustedes. Dentro del temario, pues ese es el temario que se va a ver. Vamos a tener el ingreso y paseo por el sistema, donde les comentaba que vamos a crear una empresa nueva. Vamos a ingresar al sistema, obviamente. Vamos a estar en la redefinición de la empresa. Vamos a ir al apartado de la definición de nombres, específicamente en el reporte de configuración. Vamos a conocer algunos catálogos y el reporte de tablas y los catálogos principales que trae el sistema, ¿va? Entonces, comentarles que al menos para esta sesión vamos a tratar de ver todo lo relacionado hasta por lo menos en redefinir empresa, ¿va? Este video pues va a tener por ahí un tiempo máximo para que pues podamos tener tema para la segunda parte. Muy bien. Entonces, aquí nos dice el ingreso y paseo por el sistema, ¿no? Una vez que tengamos ya creada la empresa, pues en este caso, para ingresar a la aplicación, lo podemos hacer desde ese acceso directo que viene al lado derecho y esto lo vamos a encontrar en el escritorio. Obviamente, al dar doble clic sobre el acceso directo,
pues este mismo nos va a solicitar un usuario y una contraseña para poder ingresar. De manera predefinida, pues el usuario para ingresar a la aplicación es supervisor. Ya es un dato predeterminado que trae. Y como es la primera vez que vamos a ingresar al sistema, pues en este caso no tiene contraseña, ¿vale? Después de que ya estamos dentro del sistema, si nosotros así lo deseamos, ya le podríamos poner una contraseña al usuario supervisor o bien podríamos crear nuevos usuarios, pero esto ya va a ser configuración un poquito más avanzada que lo vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando con este pequeño curso que les estamos presentando, ¿vale? De momento, pues únicamente es dar doble clic y esperar a que nos aparezca esa ventana. Y después de esa ventana, pues tendremos que, en este caso, tendremos que darle a aceptar para que ya nos muestre la otra ventana de acuerdo a la interfaz que trae Comercial Premium. ¿Va? Muy bien. Estando dentro ya del sistema, en CompaKey Comercial Premium, pues permite crear varias empresas, permitiendo que la información se almacene de manera independiente en cada una de ellas. Por ello se considera utilizar una licencia multiempresa. Es importante comentarles que cuando ustedes soliciten una cotización de licencia, pues indiquen cuántas empresas desean utilizar, ¿va? ¿Por qué? Porque actualmente en CompaKey, pues tenemos la licencia monousuario con multiempresa o bien monousuario, monoempresa. Y pueden ver otros términos como multiusuario, multiempresa y multiusuario, monoempresa, por ejemplo. Entonces, va dependiendo pues de la combinación que ustedes le deseen dar. Si se preguntan qué significa monoempresa, significa que nada más podemos dar de alta a un RFC, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que nada más podríamos timbrar con una empresa emisora de un solo RFC. Eso significa monoempresa. Multiempresa significa que podemos timbrar con más de un RFC diferente, ¿vale? Entonces, les pongo un ejemplo rápido. Voy a inventar un RFC. Supongamos que mi primer RFC es 3 veces A, 3 veces 01, 01, 01 y 3 veces A. Voy a abrir un bloc de notas para que me puedan entender de una manera más fácil. Supongamos que mi RFC número 1 sería 3 veces A, 3 veces 01, ¿vale? Y 3 veces 0. Este es un RFC. Y mi segundo RFC, pues supongamos que fuera 3 veces B, 3 veces 01 y 3 veces 0, ¿vale? Como podemos observar, pues son RFC diferentes. Esto quiere decir que si yo quisiera timbrar con estos dos RFC en el sistema de Comercial Premium, pues obviamente yo sí o sí tendría que adquirir una licencia que sea multiempresa. Porque si compro una licencia que es monoempresa, pues yo tengo que decidir con cuál de las dos voy a timbrar, porque evidentemente con las dos no voy a poder. Solamente tengo que decidirme por una cuando es monoempresa. Y cuando es multiempresa, yo puedo utilizar todos los RFC distintos que yo así requiera, ¿vale? Muy bien. Entonces, si ya quedó claro esa parte, pues espero que
todo quede claro. Si hay alguna duda, pues ya en los comentarios del video nos pueden solicitar pues alguna respuesta, ¿no? Muy bien, lo mismo sucede con el tema de las licencias, en este caso con los términos. Por ejemplo, en los términos de la licencia, pues en este caso se maneja el término de, vamos a platicar con el tema de monousuario. ¿Vale? Un usuario, pues quiere decir que nada más se puede trabajar con un solo usuario a la vez. Ejemplo, si tengo instalado el sistema en dos equipos, uno servidor, un equipo servidor y el otro equipo es terminal. Entonces, para que yo pueda trabajar en la terminal, se necesita que en el servidor el sistema esté cerrado y viceversa. Si yo quiero trabajar en el servidor, pues necesito que en la terminal el sistema esté cerrado. A eso se le llama monousuario, ¿vale? Y multiusuario, pues significa que puedo trabajar simultáneamente con más de un usuario a la vez, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si tengo instalado tres equipos, un servidor y dos terminales, y mi licencia es de tres usuarios, pues obviamente puedo trabajar con los tres equipos al mismo tiempo. O por ejemplo, a lo mejor tengo instalado el sistema en cinco equipos, un servidor y cuatro terminales, pero mi licencia es de cuatro usuarios, pues puedo trabajar en cuatro máquinas al mismo tiempo, ¿vale? Y una pues no podría. Esos son los términos que se maneja también en la licencia con respecto a monousuario y multiusuario, ¿vale? Siempre es importante que cuando vayan a cotizar, ustedes sepan en cuántas máquinas van a trabajar. Siempre es importante que pues identifiquen si las dos máquinas van a trabajar al mismo tiempo o no. ¿Para qué en base a eso? Pues sepan si quieren nada más timbrar con un RFC, si quieren trabajar nada más con un usuario o con más de un usuario, ¿vale? Entonces, a eso se refiere con esos términos de multiempresa, monoempresa, ¿vale? Muy bien, pues bueno, hay que tener en cuenta que cuando vayamos a crear la empresa, el sistema pues nos va a solicitar datos como el RFC de la empresa, los certificados de sellos digitales o como muchos lo conocen como CSD, la contraseña de los sellos digitales para que podamos dar de alta una empresa. Esos son pues algunos datos básicos o mínimos que pide el sistema. Obviamente nos va a solicitar la razón social, la dirección postal, la dirección fiscal junto con la parte del código postal. Entonces son datos que debemos de tener a la mano para poder crear la empresa, ¿va? Aquí se los presento de una forma más sincronizada, de una forma más visible. Primero lo que nos solicita es el nombre de la empresa. Posteriormente, el sistema nos va a solicitar los datos generales de la empresa. Entre ellos vamos a encontrar, pues obviamente, el RFC, el régimen fiscal de la empresa, qué tipo de empresa va a ser. El sistema trae un apartado de empresa predeterminada y si no, pues trae
Trae algunas opciones como el para el giro de constructora, de ferretería y otras cuantas, ¿vale? Las tasas de retenciones o los impuestos, también esto nos va a pedir. Posteriormente nos solicitaría la configuración de los periodos, el ejercicio de trabajo, el periodo actual de la empresa y las restricciones de las vistas. Después nos vamos a ir al apartado de la dirección de la empresa, donde tenemos que poner el país, el código postal, la calle, etcétera, 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 ¿va? Luego nos pide los datos del certificado. Ahí vamos a encontrar archivos del certificado, donde tenemos que cargar el punto key, el punto ser y la contraseña de esos sellos digitales. Por último, pues también tenemos que ver cuál es la versión con la que vamos a timbrar, que obviamente actualmente es la versión 4.0. Y ya por último, en el último de los apartados, nos indica cuáles van a ser las ubicaciones donde se van a guardar los respaldos y archivos de la empresa, ¿va? Muy bien, pues dentro de redefinir empresa, por así llamarlo en ese apartado, vamos a encontrar estas opciones, pero esto lo vamos a ver hasta que tengamos creada la empresa, ¿va? Por lo tanto, de momento, pues voy a abrir el sistema de comercial. Bueno, yo ya lo tenía aquí abierto, pero no pasa nada. Vamos a buscar comercial premium. Esperamos a que abra y recordar, cuando nosotros abrimos comercial, lo primero que va a aparecer es esta ventana, ¿vale? Y indicamos que el usuario por default pues es supervisor. La clave de acceso de momento no tiene. Al momento de darle a aceptar, pues en algunas ocasiones va a aparecer esta ventana informativa. Sí, no pasa nada. Le dan cerrar. Ok, creo que ahí se me va a cerrar el sistema. A ver, vamos a volver a abrir. Voy a cerrarlo y voy a volver a abrir el sistema. Ok, aquí cerramos. Y pues bueno, para aquellos que es la primera vez que instalaron el sistema o que lo van a trabajar, cuando cierren la ventana de los tips, probablemente en automático se abra una ventana donde le solicite ya los datos de la empresa. En este caso, como ya tenemos una empresa creada, pues ya nos arroja la ventana del catálogo de empresa, ¿va? Pero para poder dar de alta una nueva empresa, basta con darle clic en Nueva empresa y esta es la ventana que van a ver. Si no tienen ninguna empresa creada, en automático se muestra esta ventana, ¿va? Pero para quienes no y van a crear una nueva empresa, pues tienen que hacer clic en Nueva empresa y se abre pues esta ventana. Aquí nos va a solicitar la razón social de la empresa con la que vamos a timbrar y es importante recordar que este dato pues tiene que estar capturado tal cual como viene en la constancia de situación fiscal, ¿vale? Yo como voy a trabajar con sellos de pruebas pues voy a ponerle un nombre ficticio a la empresa. La vamos a poner aquí curso de comercial premium. Esa va a ser la razón social de mi empresa. Y después vamos a capturar un RFC que obviamente también este RFC pues tiene que ser de acuerdo a la constancia de situación fiscal de su empresa. Aquí pongo este RFC y pues recordar el caminito que les decía. En datos generales nos solicita RFC, CUR, el régimen fiscal, la configuración que va a tener la empresa y las tasas de los impuestos o
retenciones de los impuestos, ¿vale? Entonces aquí en CUR, pues es importante comentarles que no es un dato obligatorio. Régimen fiscal, sí es un dato obligatorio. Vamos a poner general de ley de personas morales. Configuración de la empresa, yo lo voy a dejar como predeterminada, pero si le doy F3, me aparece aquí aduanales, constructoras, escuelas, gasolineras, hospitales, transportistas. Son algunas de las que ya por default trae algunas preconfiguraciones. Pero no pasa nada si lo dejamos como predeterminada, ¿va? Posterior, tenemos aquí la configuración del periodo actual, donde nos indica que el ejercicio actual, pues obviamente es el año 2024. Obviamente, pues esto va a coincidir con la fecha que tenga el equipo de cómputo. Nos indica que el ejercicio abarca del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. El periodo actual, si yo quisiera configurar el sistema de que mi periodo actual, o sea, el mes actual sea el mes de octubre, pues aquí yo puedo ponerle el número 10 para que lo reconozca como octubre. Pero si acá arriba me estoy indicando que el ejercicio corresponde desde enero, lo más recomendable es dejarlo en 1 para que lo tome desde enero, ¿vale? Tenemos que tener habilitada la parte de modificar periodos anteriores y futuros. Si se preguntan a qué hace referencia este apartado, o para los que ya manejan el sistema, pero han tenido la duda para qué se utiliza pues la parte de modificar periodos anteriores y futuro, bueno, es importante comentarles que todos los sistemas comerciales trabajan de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir? Que si yo doy de alta a la empresa con el ejercicio 2024, le estoy indicando al sistema que voy a poder timbrar documentos del año 2024 y del año 2025. ¿Por qué? Porque todos los sistemas comerciales trabajan con dos ejercicios. Uno actual y uno futuro. Así se le conoce inicialmente. ¿Por qué actual? Porque lo actual va a ser el año o el ejercicio con el que estoy creando la empresa. Si me encuentro en el mes de octubre y ese ejercicio le faltan 2 meses para que termine pues el año, sigue siendo mi ejercicio actual. Cuando el ejercicio se vuelva a 2025, pues ya es un ejercicio futuro, ¿vale? Entonces, hasta ahí estoy ocupando los dos ejercicios, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estoy en el ejercicio 2025 y quiero trabajar con el ejercicio 2026 porque a lo mejor ya va a finalizar el año 2025? ¿Cómo le digo yo al sistema que me habilite el ejercicio 2026 si solamente me deja trabajar con 2 años nada más, con 2 años abiertos? O sea que para poder desbloquear el año 2026, por así decirlo, utilizando otros términos, para poder desbloquear el año 2026, aquí en el sistema trae un proceso especial que se llama cierre de ejercicio. Y este cierre de ejercicio nos ayuda a cerrar el ejercicio anterior. ¿Sí? Ahora los términos ya cambian porque cuando ya hablamos de un tercer ejercicio, que en este caso es el 2026, pues para poderlo utilizar y me queden los dos habilitados, el 25 y el 26, tengo que cerrar un ejercicio. Entonces, hay un proceso que se llama así tal cual, cierre de ejercicio. Nos ayuda a cerrar ese ejercicio, ¿sí? Obviamente antes de cerrar ese ejercicio yo tengo que hacer una seguidilla de pasos porque tiene su proceso para poderlo cerrar, que eso lo vamos a explicar más adelante conforme vayamos avanzando con los cursos, pero así de manera rápida, cierro el ejercicio 2024, entonces ya me quedaría como ejercicio anterior 2025 y el ejercicio actual 2026. Y así sucesivamente se va a ir. Para poder utilizar el ejercicio 2027, tendría que cerrar
el ejercicio 2025 y me quedaría el 2026 como ejercicio anterior y el actual como el 2027, ¿va? Más adelante lo vamos a explicar, pero eso es de manera rápida para que puedan ver cómo trabaja el sistema con los ejercicios. Recuerden, nada más podemos trabajar con dos ejercicios a la vez. Muy bien, entonces por eso es importante tener marcado modificar periodos anteriores y futuros. Bien, luego nos trae la opción de mostrar documentos como vistas, resumen de pago. ¿A qué se refiere esta vista? Que el sistema nos pueda mostrar documentos posterior al último cierre, ¿vale? O sea que si yo cierro el ejercicio 2024, pues nada más me estaría mostrando documentos del 2025, ¿va? Ahorita lo dejamos así y más adelante puede ser que veamos cómo configurar para que nos muestre documentos con un rango de fechas mucho más amplio, ¿va? Bueno, luego aquí nos pide la dirección de la empresa. Obviamente, yo voy a indicar que el país es México. Voy a poner un código postal aleatorio. Obviamente, ustedes tendrán que poner el de la constancia de situación fiscal, ¿va? En automático me arroja el estado, el municipio y la ciudad. Aquí en la colonia, pues ya hay que seleccionar la colonia que corresponde a este código postal, ¿vale? Aquí voy a elegir, pues, por ejemplo, Patria Nueva. Calle, voy a poner aquí Avenida Rosales, número interior, 123, interior A, por ejemplo, ¿va? Obviamente esos datos ustedes se van a guiar de su constancia de situación fiscal. Archivos del certificado, pues es aquí donde cargamos los datos del certificado, los datos de los sellos digitales. Le damos clic en F3. Vamos a buscar aquí donde tengamos guardados los archivitos. Esta ruta depende mucho de dónde lo tengan ustedes, ¿va? En mi caso, yo voy a entrar aquí en red. ¿Vale? Voy a entrar a este equipo de cómputo que está en red. Entro a esta carpeta. ¿Sí? Entro a mi carpeta de AIMER y pues bueno, acá tengo la carpeta de CSD con este RFC que yo acabo de poner, ¿va? Si los sellos digitales no corresponden a ese RFC, el sistema simplemente les va a marcar un error al momento de guardar la empresa, ¿va? Puede ser que sí les deje guardar la empresa, pero les va a decir que no se cargaron los sellos digitales, entonces hay que tener cuidado, ¿va? Abro la carpeta que se encuentra pues el archivo .key, perdón, .ser. Lo agrego y a veces en automático con dar clic en el segundo archivito que ahora sí es el .key. En automático me agrega pues la ruta del segundo archivito. Y lo único que tengo que hacer es poner la contraseña de los sellos digitales, ¿vale? Y confirmo en la parte de abajo. Si la contraseña no es las de los sellos, igual les va a marcar error. Entonces sí es importante que cuenten con esa información, ¿correcto? Muy bien. En la parte de abajo, pues ya nos indica cuál es la versión del anexo 20. Obviamente tiene que ser la versión 4.0. Y luego nos indica cuál es la ubicación de la empresa. Nos dice, ah, ¿sabes qué? Esta base de datos con este nombre. Sí, aquí es importante dejar un nombre que no exista ya dentro de las bases de datos del sistema de comercial o alguna otra base de datos con otros sistemas para no reemplazarla, sí es importante que tengan cuidado con esa parte, ¿va? Y nos indica dónde se van a guardar los respaldos, ¿va? Entonces aquí le vamos a dar a aceptar y nos dice, ¿desea guardar los datos de la empresa nueva? Si acepta, se iniciará también el proceso de generación de la base de datos para
la empresa nueva. Obviamente le decimos que sí. Y si todo está bien, pues el sistema va a generar la nueva empresa sin lanzar ningún mensaje de error. Vamos a esperar a que finalice de aperturar esta empresa, ¿va? Ok, ya falta poco. Y listo. Ya, se quita en automático la ventana. Y tenemos acá la empresa que se llama Curso de Comercial Premium. Obviamente, si yo abro esta empresa, pues me aparece la interfaz principal del sistema de Comercial Premium. Que esto va a ser el paseo que vamos a dar en esta primera, pues en esta primera sesión con dos partes, ¿vale? Entonces, si nos guiamos de la diapositiva, nos quedamos en la parte de redefinir empresa. Vamos a regresar a la diapositiva, ¿sí? Y acá, pues nos dice que dentro de la ventana de redefinir empresa se configuran los parámetros generales. Estos influyen en la forma en cómo se manejarán los catálogos, los decimales y los impuestos, entre otros apartados. Todas las configuraciones se encuentran organizadas en una serie de pestañas que te servirán para encontrar el parámetro que desees modificar. Y esta es la vista que tenemos de las pestañas que podemos ir consultando. Entonces, si avanzamos y por mostrarle un poquito más ordenada, pues el redefinir empresa se ordena de la siguiente manera. La primera pestaña se llama generales, la segunda se llama dirección, la tercera decimales y mascarillas, la cuarta almacenes y costos, la cinco clientes, la seis impuestos y retenciones, la siete vistas, la 8, facturación electrónica, la 9, complementos, la 10, personalización de correo, que ahorita esto lo dejamos como un asterisco porque hace unas semanas Compaq lanzó un comunicado que de momento Google pues está haciendo algunas modificaciones para el envío de correos con aplicaciones externas. Entonces, más adelante les explico, y una pestaña de expediente, ¿vale? En este caso, pues en este caso vamos a ir conociendo estas pestañas dentro del sistema de Comercial Premium, ¿vale? Entonces, vamos a regresar al sistema, entramos a configuración, redefinir empresa. Y aquí podemos notar, pues, la imagen que estábamos viendo en la diapositiva. Como primera opción tenemos el apartado de empresa, donde obviamente viene la razón social de la empresa. Y luego tenemos un segundo apartado que se llama nombre largo de la empresa. Si se preguntan cuál es la diferencia entre estos dos, pues básicamente la diferencia es que si yo tengo una empresa que su nombre es extremadamente largo y que definitivamente ya no entra acá en este apartado, lo tendré que transcribir a este apartado, ¿va? No importa si yo lo tengo escrito en los dos, siempre y cuando en el segundo deje el nombre completo de la empresa. ¿Por qué? Porque si aquí escribo el nombre hasta donde me dé y aquí lo abrevio, o pongo un dato más pequeño que lo que está acá arriba, al momento de timbrar, el sistema me va a marcar un error porque me va a decir, ¿sabes qué? La razón social del RFC asociado al emisor no corresponde con el RFC. ¿Qué quiere decir? Que el nombre está mal. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Si tienen un nombre extremadamente largo, pónganlo de manera correcta en este apartado y aquí lo dejan de manera abreviado si así lo desean. Si la razón social entra nada más en este apartado, pues nada más lo escriben ahí y aquí queda vacío.
¿Correcto? Bueno, tenemos este apartado del sistema contable que básicamente sirve para realizar una interfaz con el sistema de compact y contabilidad. Y aquí indicamos si se va a utilizar o no y cuál es la empresa a utilizar en contabilidad, ¿vale? Obviamente, ahorita no lo vamos a ver para nada. Luego nos vamos a la pestaña, tenemos la pestaña de generales, en ella encontramos los datos de la empresa, donde podemos ver el RFC, la CUR, el régimen fiscal, la cuenta bancaria por omisión, que ahorita no tiene, más adelante la vamos a agregar. Registro de cámara no es un dato obligatorio, cuenta estatal tampoco es un dato obligatorio y el representante tampoco es un dato obligatorio. Tenemos aquí la opción de una tienda en línea de Weapon Store. Tampoco lo vamos a ver para el tema de este curso. Lo dejamos ahí. Nos vamos a la pestaña número 2, donde encontramos la dirección. Si en algún momento ustedes llegan a cambiar de dirección fiscal, porque a lo mejor actualmente se encuentran en el centro, pero ahora, ¿sabes qué? Me voy a mover al lado del libramiento. Ah, pues. Ahí ya es otro código postal, ya no va a ser el mismo que el del centro. Entonces, en ese momento yo también tengo que actualizar mi dato aquí en el sistema para que yo pueda seguir timbrando. Entonces, ¿a qué pestaña me vengo? Me vengo a la de dirección, ¿va? Y ahí modifico los parámetros de la dirección. Teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3 y teléfono 4 no es un dato obligatorio. Solamente son apartados informativos que se pueden ver en esta ventana. La web y el correo, por lo consiguiente. En la pestaña número 3, pues en esta pestaña encontramos la opción de decimales y encontramos la opción de las mascarillas. En los decimales, pues tenemos cuatro opciones. Cantidades, tipo de cambio, precio de venta y costo y precio de compra. ¿Va? Por default, cantidades, precio de venta y costo y precio de compra, pues tiene dos dígitos. Y el tipo de cambio, pues podemos observar que tiene cuatro dígitos. Esto es de manera predeterminada. Al sistema se le pueden aumentar hasta cinco decimales. Ahora, si ustedes tienen duda de qué significa cantidades, pues bueno, cantidades es la opción o el apartado de cuando nosotros vayamos a crear un documento, si quiero poner 10 piezas de X producto, pues el sistema me lo va a presentar 10.00. ¿Por qué 2.0? Porque aquí está indicado que se pongan dos decimales. Si quiero que me aparezca 10.0000, o sea, cuatro ceros, entonces acá tendré que poner el 2 por el 4, ¿vale? Entonces, es para determinar cuántos decimales va a manejar en cada apartado. Por lo consiguiente, en el precio de venta, algunos utilizan dos dígitos, otros tres, otros cuatro y otros hasta los cinco. Comentarles que aquí ya depende de cada uno de ustedes cuál desea utilizar. Como recomendación, lo que yo les puedo indicar es de que una vez que se aumentan los decimales, el sistema por lo general ya no deja regresar a un decimal menor del que tiene. ¿Va? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, mascarillas de edición para códigos de cliente proveedores, de productos, de agentes, de almacenes, para el RFC y para la CUR. Por cada apartado, ustedes van a encontrar pues aquí una combinación o se le conoce también como formato. Cada letra o cada número tiene un significado. Si ustedes quieren saber más a detalle de este significado, al lado derecho encontramos la estructura de la mascarilla. En esta pequeña ventana nos dice que para la alineación del formato donde
El valor cero significa izquierda, que esto es lo recomendado según el sistema. Y el 1 significa derecha. Oye, Aimer, pero ¿izquierda de qué? ¿Derecha de qué? ¿O a qué hace referencia? Todavía no te capto, ¿ok? Al momento de que yo esté dando de alta un producto o un servicio, cuando yo le ponga acá, cero, al momento de capturar el código y el nombre, pues ¿qué creen? Las letras van a empezar de izquierda a derecha. Pero si aquí le pongo, en vez de cero, le pongo el 1, ah, pues ¿sabes qué? Si yo doy de alta un código de un producto, pues ahora esa información se va a mostrar alineado hacia la derecha. Eso significa los valores 0 y los valores 1, ¿vale? Únicamente significa la alineación de dónde va a empezar a verse lo que vamos a capturar. Luego los formatos. La L mayúscula o la L minúscula es igual a letras, donde solamente podríamos capturar pues letras de la A a la Z, ¿correcto? El número, el 0 al 9, significa dígitos. ¿Qué quiere decir? Que nada más podríamos capturar pues hasta 9 dígitos. ¿Vale? La letra I mayúscula o la letra I minúscula significa que podemos manejar letras y dígitos. O sea, esta combinación nos indica que podemos manejar las letras de la A a la Z y dígitos del 0 al 9. ¿Correcto? El formato o la letra C significa que puedo manejar cualquier carácter. Arroba, gato, porcentaje, diagonal, coma, guión y medio. A eso hace referencia. Tenemos el carácter útil como separador, que en este caso es guión medio, diagonal o el arroba. Tenemos también algunos valores de capturas obligatorios, entre ellos está pues el 0, la L mayúscula y la I mayúscula. Ok, ¿qué quiere decir esto? Si nos vamos al apartado de clientes, encontramos que tenemos un 0. Al tener un 0, vemos que tiene que capturarse un valor obligatoriamente, sí o sí, no la podemos dejar en blanco. Posteriormente es acompañado, en este caso, de una L, ¿vale? O de una I. No se logra identificar bien, pues es una L o una I. Esto quiere decir que después de que obligatoriamente tenemos que capturar un dato, esta puede empezar por una letra o puede empezar, pues, por un número, ¿vale? Y después dice que tenemos I minúscula. Eso quiere decir que también podemos capturar letras o números. ¿Sale? Así está configurado el apartado de clientes proveedores. Entonces, sin tomar en cuenta este 0, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos capturar hasta 10 dígitos, ¿vale? Entre letras y números. Para la parte del producto, lo mismo. Es obligatorio tener capturado algún carácter. Podemos capturar de inicio una letra o un número y hasta 10 dígitos. Para agentes tiene un poquito de más valores, almacenes también. Para el RFC, pues también aquí viene un poquito diferente la estructura. Nos indica que es obligatorio capturar el RFC a nivel cliente, a nivel proveedor, a nivel empresa. Y luego nos dice que van a ser 13, que en este caso es cualquier carácter, puede ser letra, número y caracteres especiales. Pero la número 4, el cuarto dato, tiene que ser
Nada más o letras o número. Luego nos indica que viene puro cero. Si vemos aquí, el cero significa que solamente son números lo que tienen que ir hasta acá. Y por último, pueden ir letras o números. Así se compone la mascarilla para que lo tengan en cuenta, ¿va? Nos saltamos a la parte de almacenes y costos. En almacenes y costos, pues es donde nosotros podemos configurar ya hablando de temas de inventarios y la parte de costos de las compras y la utilidad margen que podamos tener con las ventas. Este proceso estaríamos hablando un poquito más, digamos, más claro conforme vayamos avanzando con los cursos, ¿va? Ahorita, de manera así resumida, vamos a ver los apartados que nos muestra y tenemos que podemos controlar la parte de las existencias negativas. ¿A cuántos no nos ha pasado o a cuántas empresas no les pasa de que tienen la mala costumbre de realizar ventas cuando todavía el producto ni siquiera se le ha dado entrada al sistema? Y esto provoca pues un desorden en sus existencias. Para evitar esta parte, pues el sistema de comercial premium trae la opción de que solamente permita movimientos de salida siempre y cuando haya existencias. Si no hay existencias, pues no puede haber salida de productos, ¿va? Al menos en el sistema. Ya, si de manera manual lo venden y luego pasan el dato de que se vendió tal producto, bueno, ya eso es otra cosa, ¿va? Pero lo correcto es que para poder vender se tiene que tener existencias en el sistema. Luego tenemos la opción de que nos pueda advertir y solicitar la autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o genere existencias negativas. Aquí ya es un control muy estricto porque si tenemos ya permisos donde un vendedor no pueda vender un producto donde no cuente con existencias, pero a pesar de él desea realizar la venta, pues ya tendrá que solicitar al supervisor o al administrador la autorización para poder proceder con esa venta, aunque después marque existencias negativas, ¿vale? Pero eso ya el supervisor o administrador tiene que autorizar. Luego tenemos la parte de seleccionar almacenes, asumidos para ciertos productos. Por default, el sistema nos da el 1 y el 99, que el 1 se llama así, almacén 1, y la consignación para el 999, almacén de mercancía en consignación. Más adelante tocamos esos términos. Tenemos el método de costeo, donde hablamos del costeo promedio, global, costo promedio por almacén, último costo por almacén, últimas entradas, primeras salidas, primeras entradas, primeras salidas, el costo estándar y el margen de utilidad asumida. Luego tenemos opciones de costos y existencias. Aquí nos indica que podemos proteger los costos y la bandera de existencia negativa global. Muy bien. Más abajo tenemos la opción de indicar cómo queremos que el sistema ordene los documentos cuando se ejecute el recosteo y el reporte del CARDE, que igual más adelante lo explicamos un poquito más a detalle, ¿va? Esto es para la pestaña número 4. Para la pestaña número 5, pues básicamente encontramos este apartado de ventas, donde nos indica que cuando el precio esté por debajo del margen de la utilidad, el sistema lo ajustará automáticamente. Nota, el margen de utilidad nunca puede ser mayor o igual a 100%. En caso de los métodos de costeo de últimas entradas, primeras salidas, primeras entradas, primeras salidas,
El costo específico se utilizará como base el costo mayor de entre el promedio y el último costo. El margen de utilidad se calcula a través de la fórmula costo 1.0 menos el margen de utilidad entre 100, ¿vale? Se recomienda que el descuento no sea mayor al margen asignado. Y pues aquí ya podemos hacer algunas prácticas de simulaciones. El sistema lo estaría haciendo, ¿va? Más abajo tenemos las condiciones comerciales, donde podemos tener un descuento por movimiento, que esto no se recomienda mucho, y las comisiones que se puedan tener por ventas o cobros cuando ya empezamos a manejar agentes de ventas, ¿va? Y pues bueno. Para esta primera parte estaríamos viendo el proceso hasta ahí, para no hacer el video tan largo. Nos quedamos aquí en la parte de redefinir empresas en la pestaña número 5 y en la segunda parte pues terminamos de ver todas las pestañas y estaríamos viendo, por supuesto, los demás temas, que en este caso sería la parte de definición de nombres, para ver la parte del reporte de configuración, los catálogos generales, ¿vale? Veríamos los periodos y ejercicios y pues algunas partes de las monedas y cuentas bancarias, ¿vale? Esto sería, digamos, la primera parte y conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo más procesos o más, más apartados del sistema de comercial premium, ¿correcto? Entonces, en el segundo video de la parte 2 de la sesión 1, pues ya vamos a ver un poquito más de otros temas para que ustedes puedan conocer, pues obviamente, algunos procesos especiales que también tiene el sistema, ¿va? Ahorita por el momento lo dejamos hasta ahí y pues en el otro video pues ya tocamos las demás pestañas de redefinir empresa y pues los otros temas que vimos en el temario. ¿Correcto? Pues bueno. Les repito mi nombre, soy el ingeniero Aymer Cigarroa y nos veríamos en la segunda parte, no se lo pierdan. Hasta luego.